Soy Cristian Aldea Venegas, eh, académico de la Universidad de Magallanes, doctor en Biología de los Organismos y Ecosistemas por la Universidad de Vigo en España y previamente biólogo marino por la Universidad de Concepción en Chile y actualmente me desempeño como, eh, aparte de, de mis labores académicas o dentro de mis labores académicas, soy jefe de carrera de Biología Marina y también pertenezco a la Junta Directiva de la Universidad de Magallanes. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Magallanes con el doctor Aldea para conversar acerca de la investigación que realiza. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio que te das para poder conversar con la gente acerca de la investigación que desarrollas. Y en primer lugar queremos saber qué es lo que investigas específicamente recorriendo aquí el segundo piso de la facultad. Gracias primero que todo por la invitación, por la consideración de, 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 de encontrarnos en este programa y la verdad es que la investigación que, que realizo eh, se puede resumir en fondos marinos, ¿ya? principalmente fondos marinos, obviamente desde un punto de vista biológico, vale es decir, quiénes habitan esos fondos marinos y siempre mirando altas latitudes. Esas altas latitudes podemos eh, decir o, o, o sintetizar de que son de Puerto Montt hacia el sur Obviamente con una mirada de conexión también antártica. Perfecto. Es una especificación eh, necesaria de hacer esto del fondo marino, puesto que hay científicos y científicas que estudian la columna de agua, ¿cierto? Que es lo que está sobre ese fondo marino y lo que podemos ver nosotros desde la playa. Claro. Así es, eh, tal cual. El, el, si, si uno entiende el, el, el ecosistema marino, el, el sistema marino como integrado, es importante también juntar esos dos componentes, lo que es columna de agua, lo que es fondo marino, y poder hacer esas conexiones. Hay científicos que se dedican a eso, de hecho, a, a estudiar la relación que se conoce como vento pelágica, ¿vale? Es decir, relación entre biota bentónica que habita en el fondo marino y aquella que habita en la columna de agua sin embargo, nuestros datos nuestra información que, que aportamos también sirve para estudios más integrados con la columna de agua Ventos, con B alta, sí, se llama el fondo marino, ¿cierto? Sí, tal cual, Ventos, o sea, ese es el componente Ventos eh, y todo lo que habita allí se le conoce como bentónico, en contraposición a lo pelágico que es todo lo que habita en la columna de agua Ya, de ahí para arriba, digamos Claro, claro. Eh, ¿Cuál es el estado del arte de este fondo marino? Eh, y si pudiera haber una, una, una referencia global, fantástico, pero sobre todo detallar cuál es el estado de ar del arte del fondo marino que está en la región subantártica, como decías tú, desde Puerto Montt hacia el sur. El estado del arte es que se conoce muy poco o hay eh, conocimiento, digamos, más bien fragmentado en algunas zonas. Por ejemplo, si pensamos en el estrecho de Magallanes. Eh, este se divide en tres subcuencas, ¿ya? la oriental más o menos en la zona de primera angostura, la central que es toda esta zona que está enfrente de Punta Arena, que es la, 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 la más ancha, que se, también se conoce como el Paso Ancho, y después la occidental que es más o menos desde Carlos III a la vuelta de Cabo Frower hacia el Pacífico, esta zona, la las subcuenca central, es la más conocida por razones logísticas, por razones en general de, de centralismo, de, centralismo de, de actividades humanas, socioeconómicas, entonces el conocimiento fragmentado, yo diría que dentro de las tres subcuencas, aquí pensando solamente en el estrecho como el gran canal que, que conduce los dos, eh, o sea que, que une los dos océanos, eh, digamos que... Eh, este, este sector es el conocido y el resto es a manchones. Ignoto. Ignoto, correcto. Sí. ¿Y qué es lo que se sabe del sector más conocido? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, hay mucha información eh, relacionada a las mismas actividades humanas. Hoy en día está el tema de, de, del hidrógeno verde, entonces se vienen muchos estudios, por ejemplo, eh, estudios de impacto ambiental. Ya hay mucha información, pero también, a pesar de lo que dije, que, que la información está fragmentada dentro de la misma. Nivel de información también hay mucha eh, información que nosotros le conocemos como literatura gris, que está en informes, que está en, depositada en ciertas instituciones y que no está a disposición en general de la gente o que no ha sido sistematizada para la gente también. Y mucho también en el paper científico, en, en literatura científica también. Sí. ¿Y ¿Qué es lo que dice la literatura gris y la más transparente entonces? ¿Tenemos una rica biodiversidad? Eh, tenemos cada vez menos, está amenazada, ¿cuál es el estado? Mira, la verdad es que no me atrevo a contestar esa pregunta ciencia cierta. O sea, sí que hay una rica biodiversidad y eso también lo dicen los reportes eh, comparativos desde latitudinales de Chile, por ejemplo, desde Puerto Montt hacia el sur, la biodiversidad se va aumentando en muchos grupos, contrario a lo que alguien puede pensar que como que hacia el norte de Chile, por ejemplo, mm. hay más. Esto ocurre en molusco, en alga, en poliqueto, en varios grupos más. en Poliqueto me refiero a gusanos marinos. Mm. Eh, pero esa amenaza, eh, como considerando lo fragmentado el conocimiento y lo, y lo poco que está sistematizado, no podría yo decirte a título personal si es que realmente está amenazada o no. Yo pienso que sí, evidentemente cuando hay actividad humana hay una amenaza normal, pero cuantificar eso es, es complejo. Sí. Cuantificar eso eh, pensando también en esa industria que tú mencionas, ¿cierto? El hidrógeno... Eh, el impacto que puede generar entonces es difícil determinarlo si no se sabe cuál es el estado del arte. A priori sí, pero quizás lo que estoy diciendo también podría ser considerado controvertido, ah. pero realmente hace falta mucho más conocimiento de línea base, mucho más conocimiento. Eso es lo que yo le llamo eh, personalmente el primer peldaño del conocimiento, o sea, ¿quiénes viven? ¿Cuántos viven? Es poco lo que se sabe. Tú, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo: tú, eh, trata de comprar una guía de peces de Magallanes mm. en la librería. No te vas a encontrar con ella, mucho menos de otros de otro grupos. De aves sí que hay bastante, y de cetáceos también, de mamíferos también hay bastante conocimiento porque son animales eh, icónicos. Claro. Pero en general, el resto de la biota es muy poco lo que se sabe sistemáticamente, lo que puede ver la gente. Entendemos que investigar en terreno cuando estamos hablando de, no sé, la estepa es un poco más abordable que llegar al mar. Eh, hay que contar con embarcaciones adecuadas, el petróleo no sale nada barato para navegar, es complejo hacer esta investigación. Entonces, ¿cómo lo hace? Eh, sobre todo la gente que trabaja en la universidad en ciencias marinas. Bueno, una pregunta que me encanta porque realmente eh, lo que es la logística, la organización... De, de muestreo, de, de investigaciones marinas, eh, es compleja. Ya desde el punto de vista, ¿sabes qué? Intermarial, como le llamamos nosotros, que es la, la costa, la línea de playa, ya es difícil porque tienes que contar con mareas adecuadas, meteorología eh, que, te, que te permita muestrear y si quieres bucear es mucho más caro también, eh, es complicado y más hacia abajo, digamos, eh, a profundidades eh, mayores que las buceables. 30, 50, 100 metros, 200 metros, o, o lo que tú te quieras pensar, hay que contar con embarcaciones ya que son muy eh, poco disponibles en la región. Ya, eh, por ejemplo, un barco grande, digamos, un barco de no sé, de sesenta metros de lora, eh, de investigación que Chile tiene alguno, como el Cabo de Hornos, por ejemplo, que es de la Armada, eh, la operatividad debe estar en torno a decenas de miles de dólares diarios. Ya. Oh. No sé si 10, 20 mil dólares, pero eso es lo que vale mover un buque de esos con todas las condiciones. Entonces nosotros para muestrear el fondo marino necesitamos tirar implementos en el fondo marino, herramientas de muestreo, por ejemplo, rastras o, o dragas que, que saquen porción de fondo marino y eso, por ejemplo, en, un, en una profundidad de, qué sé yo, de, de 200 metros, esa maniobra te puede llevar 4 o 5 horas. Y si tú lo subdivides en el tiempo de buque eh, o en el costo del buque por día, claro. eh, son muestras carísimas. Realmente estamos hablando de, de hacer ciencia a ese nivel, es muy caro. Entonces, por lo tanto, también uno tiene que ser, en cierto modo, eh, consciente de eso. De eso, de que es una inversión que se está haciendo y que hay que trabajarlo bien. Y que en general, entonces, se realiza gracias a fondos del Estado, ya sea porque <coughs> se hace a través de la Armada o por medio de otras fuerzas armadas o pensando también en los fondos eh, ANID que financian proyectos específicos, ¿es más bien el Estado de Chile el que desembolsa dinero para esto? Sí, por lo que yo entiendo, sí, es el Estado eh, a través de ANID principalmente u otros fondos, y también hay eh, embarcaciones extranjeras que están en esta zona o en, la, en, en, en el Pacífico, en el Atlántico también operando, y que proveen de fondos importantes para investigar el fondo, el fondo marino, valga la redundancia. Pero eso, acceder a ello, igual es difícil, porque la competencia es bastante, los grupos de investigación en general son fuertes, entonces igual es, una, es un terreno donde uno tiene que a, trabajar mucho en equipo también. Claro. Sí. En este, ¿cómo se investiga, los laboratorios son importantes, ¿cierto? Eh, claro. Claro que sí, los laboratorios son muy importantes porque toda esa. Tú te refieres a los laboratorios como. como Espacio de análisis. Espacio de análisis son muy importantes. Vamos entonces a conversar del ¿Ya? resto. Perfecto, de perfecto. Vamos. Ya estamos entonces en el laboratorio de Oceanografía. ¿Qué es lo que se hace específicamente acá? En este laboratorio de función docente e investigación también se hace todo lo que es la ciencia del mar. Podríamos decir que es el laboratorio de biología marina perteneciente a la carrera de biología marina. Entonces se hace desde docencia misma como tal, laboratorio docente, hasta investigación asociada a tesis y a proyectos, pero siempre con una orientación también hacia el, hacia el estudiante. ¿Y en las etapas de investigación qué importancia tiene el laboratorio? Muchísima, tiene muchísima importancia desde, desde la, la misma preparación de una campaña, por ejemplo, las campañas que, que hemos tenido en el último tiempo, los muestreos se preparan aquí mismo, se prepara el material, se prepara eh, todo lo que son los equipos y después de regreso se recibe todo y se empieza a analizar. Entonces este laboratorio cada día más está teniendo un, un papel fundamental en lo que es el desarrollo de la investigación. ¿Qué es lo que se, cuáles son las muestras que llegan acá y se someten a, la, a esta maquinaria tipo lupa, microscopios? Bueno, bueno, en lo que me corresponde a mí son muestras de fondo marino, también, primero que todo voy a decir que hay muestras también de columna de agua que se analizan ya que se filtran hay mucha agua que se filtra acá eh, hay otros investigadores que hacen eso y en lo que me corresponde a mí como te decía yo eh, hay muestra bentónica ya de fondo marino de animales de fondo marino que eh, en este laboratorio se realiza eh, inicialmente lo que es la identificación del material primero separación que imagínate tú que recoges una muestra de fondo marino eso viene hasta con sedimento viene con todo claro entonces, la, la, la separación consiste en, el, en, el, en, en sortear digamos, eh, lo, lo, el componente vivo del inerte, lo que es roque, todo eso, se separa todo eso. Luego se separan los, la biota, en este caso los, los, los invertebrados, eh, por especies o por morfoespecies, como le conocemos nosotros, va vale a decir formas distintas. Uh -huh. Y luego viene la etapa de, de identificación, que es la más lenta, porque ahí requiere mucha literatura, cotejar con otras muestras y fotografiar medir contar entonces son, depende de la investigación también que se realiza es mucho el trabajo y es muy lento muy laborioso mm. ¿Ya? muestras como esta por ejemplo muestras como la que tú estás viendo las que no, las que nos están rodeando eh, que esto ya está eh, post separación o sea no, mm. digamos una muestra que uno puede ver que está limpia lista para trabajar para fotografiar para para identificarla para pasar al microscopio también. Claro, este claro, uno de estos de nuestros instrumentos, digamos más eh, recurrentes que nosotros utilizamos, también se usa microscopía, pero principalmente este tipo de, podríamos decir que es un microscopio, pero en realidad es un estéreo microscopio, vale decir que es diferente porque ve muestras más grandes, lo que nosotros conocemos coloquialmente como lupas. Ya. ¿Por qué tú te dedicas a investigar el fondo marino? Mira, primero que todo por vocación. A mí siempre me gustó, eh, sentí una curiosidad enorme por lo que son los fondos marinos. Yo soy de la zona de Concepción y en esa zona hay mucho ambiente, eh, digamos, portuario, ya mucho ambiente marino. Yo creo que dentro de Chile la zona de Concepción y Puerto Montt son las zonas que es donde se ve más, bueno, descontando también el norte que no, que no ubico mucho en realidad, pero lo que es Concepción y Puerto Montt es mucho puerto, mucho marisco, mucho recurso. Entonces eso me llamó mucho la atención desde pequeño y, y de ahí a investigar, entonces cuando uno iba a la playa empezaba a ver en mi caso los caracoles diferentes, las especies y eso te llama la atención. Y después, ya eh, empezando a, a, a estudiar la carrera de biología marina, te llama la atención cuando te empiezan a enseñar la zona de fiordos y canales, ya, que, que corresponde, de, como te mencionaba, desde de Puerto Montt hacia el sur. Y esa zona, si uno se pone a pensar eh, con ojos de, de, de como un mortal, nomás, ¿sí? a mirar el, el, el mapa del mundo, esa zona no tiene comparación en el mundo especialmente en el hemisferio sur. En el, en el hemisferio norte quizás podríamos compararla con Noruega, con esa zona, pero en el hemisferio sur no tiene comparación. Entonces el descubrir, el explorar, el, el saber lo que vive y, y también desde un punto de vista, entre comillas, como más romántico, el conocer toda esa zona es un privilegio que tenemos y es muy bonito. Eso es como una lista más vocacional. Mm. Eh, pero estudiando la carrera y luego desarrollando los procesos de investigación eh, hay otra motivación que tenga que ver con políticas públicas con el estado de la biodiversidad en eh, Chile evidente sí evidente la, la motivación principal desde un punto de vista estrictamente profesional es relacionado a, con lo que te decía anteriormente vale es decir el poder aportar esa línea base ya hoy en día hay muchísimos estudios, por ejemplo, hay, hay grupos de investigación que toman algunas especies y las estudian a fondo desde un punto de vista, no sé, biológico, fisiológico, ecológico, pero insisto, desde mi punto de vista, esa línea base sigue estando, eh, sigue habiendo una carencia de eso. Y esa es mi motivación pro, eh, profesional principal, o sea, dar a conocer eso. Estudiarlo también desde un punto de vista ecológico, pero desde un punto de vista más, como le conocemos, macroecológico, vale decir, eh, grandes eh, análisis que se hacen entre grandes grupos de especies ya, y entre la distribución de las especies, por ejemplo. Y eso es importante para tener más conocimiento después que pueda servir, por ejemplo, para eh, responder a, a inversiones que se hagan o, o lo que quiera hacerse en el medio marino. Esa información que tú recopilas, eh, más allá del de destino académico que tiene, ¿cierto? Eh, considerando por ello eh, publicaciones en revistas científicas, internacionales, eh, las mismas salas de clases donde se estudia, biología marina, eh, y libros de otro tipo de divulgación. Eh, ¿Dónde más llegan? ¿Cuál es el destino que a ti personalmente te interesa más? Me interesa que llegue a los tomadores de decisiones, ya a todo nivel. Ya me interesa mucho eso y en ese sentido eh, he, hemos tenido como no, no tan solo personalmente sino que también institucionalmente bastante acercamiento o el sistema ha hecho que nos acerquemos más, por ejemplo, al Ministerio del Medio Ambiente, al Servicio Nacional de Pesca, a la Subsecretaría de Pesca. Eh, y otros organismos más que realizan eh, o, o de alguna manera que, que actúan en, en, en gobierno ¿ya? Eh, que ellos tengan estos antecedentes a la mano ya porque si no lo tienen insisto o sea podemos escribir muchos papers, podemos generar incluso muchos libros de divulgación pero la idea es que esa información se tome en cuenta después, toda esa información, no tan solo la que yo produzca desde, desde este rinconcito, sino que en general la, la información que la comunidad científica está produciendo. ¿Y lo has logrado? Estamos en ello. No lo sé si lo he logrado porque yo, yo igual ahí soy bastante, eh, digamos, eh, no sé si acucioso, pero, pero yo creo que es, un, es un, una tarea lenta. Ya es por el avance propio de la sociedad, creo yo, que esto no es un cambio de un día para otro. Sí, yo creo que se ha, eh, en los últimos años se ha aumentado bastante el conocimiento y la conciencia de, de lo que hay en los ecosistemas, yo creo uh -huh. que bastante. Pero no, no sé si es tan rápido como uno quisiera. ¿O como el cambio climático lo demanda? También ese es otro tema importante, el, el cambio climático, porque... Eh, Claro, se habla mucho de cambio climático, pero no, no tenemos las respuestas tan rápidas. No, no lo sé. O sea, es un terreno eh, también digno de análisis de, de, interdisciplinar. Y, e insisto, o sea, nosotros aquí, desde yo y el grupo de investigación, de alguna manera con el cual comparto y con el cual colaboramos, tratamos de hacer este aporte ahí humilde. Y dónde puede encontrar la gente que vea esta entrevista ese aporte humilde para interiorizarse más. Mira, eh, hoy en día, como mencioné al principio, yo eh, coordino la carrera de biología marina, lo que se conoce como el jefe de carrera de biología marina. Y en esa carrera de biología marina nosotros tenemos eh, lo que tratamos de hacer es que eh, todo lo que es ciencias del mar de la universidad se centraliza en el sitio web de la carrera. Entonces ahí tenemos eh, colgadas, eh, publicadas las publicaciones que se han realizado desde el 2004 en adelante, no tan solo por, por mí, que son una, una pequeña parte, sino que por todos los investigadores que realizan ciencias del mar en la universidad ya desde el 2004, desde el 2006 en adelante. Eh, la carrera comenzó el 2004 y luego también tenemos todos los libros que se han hecho ya eh, a disposición de la gente para descarga. Eh, hay algunos que están en papel y sale cómo conseguirlos, también cómo adquirirlos, pero la mayoría del conocimiento está abierto, está abierto para que la gente lo, lo lo pueda ver, lo pueda puede interiorizarse cada vez más. Y, y eso, igual, es una, es, una, digamos, es una tarea que he asumido personalmente: de, eh, de dar a conocer, de darle la importancia a las ciencias del mar. ¿eh? Con mucho, lo digo eh, con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, que hemos logrado, como se dice, relevar las ciencias del mar y, y darle brillo al trabajo que realizan muchísimos colegas aquí dentro de la universidad. Las ciencias del mar son muy importantes. Excelente. Por eso estamos acá haciendo esta entrevista también. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, y a todo el equipo. Gracias. La ciencia da conciencia.